¿Qué tal, Dante? Sé por qué me da la impresión de que estas rayas no se ven bien.
Bueno, puede haber varias razones. Una de ellas es que no separen los grises en diferentes capas. Entonces, el colorista tenga que superponer la línea a sus colores. Y que ese gris multiplique por encima de su color, lo cual hace que añada, pues eso, tinta negra al color. Normalmente los colores, lo que debes hacer para que no se empasten, no se queden como muertos, es añadir azul o rojo o magenta, dependiendo, para oscurecerlo, no añadir negro. Hay muchas maneras de resolver eso. Supongo que los coloristas lo que no quieren es trabajar de una forma a la que no están acostumbrados. Claire, if you are listening, don't worry, because I speak Spanish. You know, I just switch between Spanish and English depending on whatever is said on the chat. So, no worries.
are you from, Glenn? Gleb, sorry. Russia. That's great, man. I've meant to visit Russia a couple of months ago, actually. I was going to be a guest at Moscow Comic Con. However, in the end, I couldn't make it because I had to fill a working visa, and the Russian embassy is pretty far from my home, and well, it required me to do a couple of back and forths. At the time, I was very under the gun deadline wise, so I had to cancel. We agreed that maybe that we talked again next year and prepare it with a couple of extra months. I'm really looking forward to visit Moscow. Thank you, man. Yeah, I would love to meet and everything. I just before you mentioned where you were from, I was actually Googling you. Yeah, your work is great.
Okay, this is a manga I'm doing for the Japanese market. It's a reboot of an Osamu Tezuka book from the 60s titled Big X. Sort of a superhero book. Captain America meets Ultraman. And it's for a Japanese magazine that features modernized versions of Tezuka books. It's a one shot that I'm writing and drawing myself, and it's an asteroid is going to hit Earth kind of a story, and the hero has to go into space to stop it. It's black and white with some grayscale. Having a really good time. This is one of those projects that I'm feeling very, very invested in. Since I am writing it, designing all the characters, bar the one or two principles. How did it come about? Well, I have some friends who are working for the Japanese market. One of them was invited to collaborate in this project, and when he mentioned it to me in passing, I was, you know, completely taken by the idea. I told him, well, if you don't mind, put my name forward if they do more reboots or, you know, something like that, or if they need another artist. Turns out that, yeah, Princess Knight, that's the one I wanted to reboot. I really like Princess Knight. I used to watch it on TV when I was a kid. So I told my friend that to put me in touch with the editor. He did, and turns out that the editor already knew my work and liked it. So, but unfortunately, all the spots for new creators were already filled. And I was like, okay. It's a shame. Hope we can get to collaborate on something else at some point, yada yada. And turns out that a few weeks later, an Italian creator had to drop out of the project. And the editor remembered me and contacted me to fill the spot. I
he gave me a list of books, of Tezuka books, to see which one piqued my interest. Princess Knight was my first choice, however, it was it had already been chosen by somebody else. So I came up with a couple of ideas for Big X. We developed, they liked some of my initial pitch for Big X, did a couple of rewrites of the pitch, and then I was given the green light to do the full script and so on and so forth. It went well, and now I am in the process of drawing the finals. It's very nice. Very, very nice process. Bit fast, but nice. Oh, Blackjack, yeah. Kenny Mura did the song Blackjack with Joe Kelly writing. I haven't read it, but it looks very good.
Vale, por defecto, Manga Studio, perdón, Clip Studio, trae aquí arriba el azul para pasarlo automáticamente a otro color para la tinta. El tema es que a mí me gusta más en naranja. Por eso tengo aquí arriba. Aquí. No sé si lo estabas viendo. Unas acciones para convertir el dibujo a la opacidad que a mí me gusta y el color que a mí me gusta, que es el naranja. El problema es que aquí debía de ir con prisa. Esto lo hice mientras estaba fuera. Debía de ir con prisa y no debía de tener a mano las acciones. O era más sencillo simplemente hacerlo con el que viene de estándar. He intentado cambiarlo un montón de veces, pero no encuentro dónde. Así que a veces lo pongo en azul por no complicarme la vida más. Pero me gusta más en naranja o en rojo. Por la única razón de que me parece que lo veo mejor. Que yo sepa, no soy daltónico, pero esto es así. Elíptico, ¿estás haciendo ejercicio en el gimnasio? You can do it. Sí, Tim Sale es daltónico. Ah, porque está ahora me duele menos la espalda y estoy encorvándome para ello en lugar de ponerme a distancia y hacerlo así. Tengo estas gafas que no son las de ver normales, que son solo miopía, porque también tengo astigmatismo. Y entonces con esto pues veo ligeramente mejor. Pero como para poder verlo a esta distancia, ¿no? O sea, para poder trabajar a esta distancia. Pero la verdad es que me fuerza la vista, lo veo como, quiero acercar más. Creo que si tuviera una Cintiq más chula, la siguiente que tiene, que es 4K o alguna historia de estas, sería diferente. Con el iPad no me pasa, el iPad se ve perfecto, nítido, maravilloso. Y eso ahora mismo estoy como un poco, más o menos mi espalda ahora mismo está haciendo esto. Mi cuello así.
mi espalda así. Astigmatismo es un bicho venenoso. Esta página me va a llevar la vida. Faneo, porque una de las programadoras de Faneo es amiga mía. Me habló del proyecto, me parece que estaba muy bien.
Y en aquel momento no tenía, bueno, tampoco ahora tengo ningún sitio para poner webcomics. Bueno, ahora sí lo tengo, Patreon. Que podéis ver aquí. Y tenía un proyecto que estaba escribiendo en aquel momento que me apetecía hacer. Lo que pasa es que luego se complicó el calendario y no pude dedicarle tiempo. Espero que ahora, el año que viene, en el próximo año, que empieza dentro de nada, pueda retomarlo. El faneo está guay. Creo que puede ser cantera de nuevos autores y tal. Solo que como portal de webcomics está chulo. Es fácil de usar. Y como es un grupo muy pequeño el que lo ha desarrollado, pues es fácil de ponerse en contacto si tienes algún problema. Lo cual está muy bien. Pero sí, ahora las cosas que estoy haciendo las estoy poniendo en Patreon. Mayormente movidas de este proyecto que no están, que aún no he enseñado. Y, por ejemplo, algunas historias cortas inéditas, movidas del proyecto, como por ejemplo el guión. Y los diferentes borradores. Ese tipo de cosas. Parecen rastas, mira, te enseño unas rastas aquí. A poner unas rastas a este personaje. Me queda mal, igual le dejo rastas después. Subcultura, no, no lo conocía. Sí que me contó Geno que era como el origen de Faneo. Vamos 50 minutos. No sé, una hora y algo. Voy a ver.
tema aquí es mostrar que este panel tiene más capas que una cebolla. A ver cómo va. Como una fucking onion. Ahí está.
estos de aquí voy a hacerlos en otra capa, que creo que me va a venir mejor. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar esto. Está todo cerrado. Expandir. Ah, sí. Invertir selección. Y esto debería estar en la capa, pero no está. Estoy pensando cómo hacer la velocidad, porque tendría que ser igual hacerlo como el hiperespacio, de que pasan así como líneas blancas muy rápidas. Eso puede estar bien, sí. Perdón, ya hace un poco de sueño. De acuerdo, y ahora el fondo. Space. Qué cañón soy, de verdad. Esto tiene que estar dentro. Dentro. Ostras, qué buen efecto este. Si tuviera que hacer un TV de fantasmas. Vale, y ahora la idea es ver si quedaría bien algo así. Sí, ¿no? Si no fuera un psicópata lo dejaría así, pero desafortunadamente lo soy, así que tengo que repetirlo después. In any case, la solución ya está. Sí, necesitaba unas líneas cinéticas, no sabía si hacer un montón de rayas así, o si dejarlo solo en negro, o si dejar en gris lo de dentro y la otra en blanco, para vender la sensación de que están siendo succionados al espacio, pero creo que así está bien. Lo único que creo que es que igual voy a añadir algunas líneas aquí abajo, que esto está demasiado limpio. Y necesita una sensación de profundidad de campo.
No sé. No lo sé. Sí, conozco ese te veo bien. Creo recordar que lo hacía sin líneas cinéticas. Pero no, el tema es que como están atravesando una atmósfera o están a punto de entrar, no sé si hacerlo con gris para mostrar que están entrando o dejarlo en negro. Creo que voy a dejar en negro y poner esas líneas como ya estaba. Y esto no sé qué hacer con ello. Creo que lo voy a dejar así. Blanco, ya sigo con mis tintas. Coño. ¿Quieres? ¡Ah! ¿Qué tal, Emiliano? Un placer. Compartes apellido con un buen amigo mío, yo hablemos, que es un dibujante de muchísimo talento. ¿Hay otros lemos en Galicia? Qué bien. Yo es portugués, así que no sé si tendrá familia gallega de alguna forma o qué. Hace años un tío que se apellidaba La Fuente me escribió porque tenía un grupo de Facebook que era algo así como La Fuentes por el Mundo. Y quería recopilar información acerca de cómo podía ser,
que hubiera tantos en... Había como un grupo muy, muy numeroso en Argentina y luego otro en Asturias, que es de donde yo soy. Y suponía que había sido pues algunas familias que habían emigrado allí en tal o cual fecha del siglo XX y todo eso. Y estaba tratando de construir una especie de genealogía. Sonaba interesante. Aunque me empezó a pedir un montón de datos que no tenía en ese momento y que era como... Uff, tío, no me agobies. Aquí el joystick de la consola. Una vez estuve en un buque de guerra de la Armada Española y tenía... Y en la parte de... Bueno, lo que viene siendo el puente de mando, había algunas partes de ello que eran... que parecían, no sé, los mandos de una PlayStation. Era fascinante aquel lugar. Me acuerdo que fue con los familiares de un técnico de radares. Como Kylo Ren. Y su familia era un poco como, bueno, aquí estamos. Pero yo estaba alucinado con el asunto. Aquello era fantástico. Esto de improvisar el dibujo está muy guay a veces, pero otras veces como, ¿qué estoy haciendo? Ya no me acuerdo. Guardando. Todos los lemas somos dibujantes. Tienes razón, dentro de todos nosotros hay un pequeño gallego pidiendo pulpo. Hombre, por supuesto. Scott Pilgrim. Si es que creo que esto tengo aquí una copia. Ahora voy a quedar mal. No, la llevé para. La llevé de vuelta a la biblioteca. O sea, la biblioteca. A mi biblioteca. Scott Pilgrim aparece un tema fantástico. Es muy interesante además ver cómo va evolucionando el trabajo de Brian Lee O'Malley. Empezando con un look bastante áspero,
y lo va dulcificando hasta los últimos volúmenes que son una preciosidad. A pesar de que ya empezó a trabajar con asistentes y que de vez en cuando se ve que el estilo hace un poco como para allá. Se pierde. Pero genial, genial, genial. Es muy divertido. Tiene muchísimos hallazgos a nivel diálogo y visuales. Personajes se te quedan. Está muy guay. Está muy guay. Y la película es uno de esos ejemplos de gran adaptación de cómic. Una comedia estupenda, visualmente flipante, todo bien. Scott Pilgrim es el bien. Luego Seconds. Seconds es muy bonito. Es un tebeo muy bonito, muy bonito. Pero no sé, no me dejó ningún recuerdo. Fue uno de esos tebeos que me... Bueno, básicamente era Ramona Flowers. Rompían. Y Hope Larson hizo un cómic sobre ellos, sobre como una relación muy pública, que también había tenido muy pública dentro de los círculos en los que se mueve o se puede mover un autor independiente. Sería de una ruptura también semipública. Y era un tema muy bonito, era sobre pues una pareja que tenía un grupo de música juntos y que lo comentaban que el grupo se disolvía mientras estaban cantando su última canción. Así. Estaba guay. Hope Larson tiene una carrera muy extraña. Hizo una novela gráfica que se llamaba Great Horses, que no llegué a leer, pero que tenía muy buena pinta. Luego dirigió un cortometraje que protagonizaba Brie Larson. Después de ser Envy Adams, pero antes de ser la Capitana Marvel. Y luego se ha escrito Bad Girl, con creo que era Rafael Albuquerque, durante una temporada. No sé qué está haciendo ahora mismo, la verdad. Supongo que estará haciendo alguna novela gráfica o igual algún proyecto de cine. Tema asistentes. Pues. El volumen está muy bajo. Pues seguimos teniendo problema con el volumen. Es que es muy raro. A ver. ¿Ahora? Ahora me voy a respirar. Claro, es que he puesto la ganancia muy alta, entonces es un poco raro. Claro, esto debe ser como la ASMR, sí. Temas asistentes.
No, yo no tengo asistentes, pero Scott, no. Brian Lee O'Malley, sí. No sé si los tiene. Creo que los tiene en el proyecto. Creo que los tiene. Ha tenido en todos los proyectos que ha hecho desde el volumen 5. En el 6, desde luego. Pero quizá en el 5 también, de Scott Pilgrim. ¿Cómo diga cuando pasa esto? Pues sí, a ver, Brian Lee O'Malley tenía asistentes que hacían una variedad de cosas. Desde fondos a hacer lápices que luego él acababa, o hacer tintas y demás. Creo que donde más se nota o más debía de tener diferenciado y acreditado, bueno, creo que acreditan todos en la parte de atrás del volumen, a los asistentes y los presenta y demás. Pero en el que tiene como más diferenciado el asunto es en ¿cómo se llama este TVO? Coño. Seconds, en Seconds. Que los fondos están hechos por, joder, no sé si era Andrew McLean o alguien así. Tendría que consultarlo, de memoria no me sé. El asistente. Igual era Jordan Gibson. El pibe este que sea. Y sí, nada. Es una de esas cosas que yo he trabajado como asistente de otros dibujantes. Bueno, de otro dibujante, de Kano. Con una K. Y luego, en un par de ocasiones, algún amigo, Ricardo Venancio, me echó una mano en un número de Batgirl o de Batman, con los fondos de una página. Aunque soy muy mal colaborador en ese sentido, entonces metí un montón de mano en su trabajo y no es reconocible, la verdad que no fue una colaboración. O sea, que él es muy bueno, lo que pasa es que los estilos no son complementarios. La verdad es que ser asistente de alguien es bastante complejo, porque no va de ser creativo, va de que tu trabajo encaje dentro de lo que hace otra persona. A ver, vago. Date cuenta de que tenía que hacer 200 páginas en un año y escribirlas. Escribirlas probablemente fueran solo 3, 4 meses, 6 meses igual. Entonces lo cual te deja muy poco tiempo para hacer las 200 páginas que tiene que hacer de cómics. Luego además es un trabajo muy, muy controlado. No es un dibujo así sucio ni asalvajado, ¿no? Cuanto más controladas sean las líneas, más delicadas, más tiempo lleva hacerlas. Si, por ejemplo, el trabajo de autores que tienen muchas texturas o que utilizan muchas líneas así, muy el cross-hatching y tal, a ver, no son ejemplos, o sea, no es algo que puedas aplicar en todos los casos, pero ese tipo de autores pueden esconderse, según qué cosas, pueden esconderlas detrás de una textura o de un truco de estos. En cambio, si utilizas un estilo de dibujo mucho más. Es muy complejo de
de ocultar las no sé, de ocultar dónde no has tenido tiempo o las carencias, mejor dicho, de a nivel de bueno, no de dibujo realmente, sino de tiempo. A veces simplemente es que es tiempo de poder echarle una tarde más a una página. Y eso. Hay bastantes autores que. O sea, bastantes. Hay algunos autores que utilizan asistentes y los acreditan. Hay otros que no los acreditan. Lo cual es una pena porque. Trabajo de asistente mola, sí, y pueden estar, el asistente puede estar contento o contenta con cómo es la situación y no tener interés en seguir más adelante. Simplemente esa situación le viene bien y es una buena. Es un buen intercambio, es una buena colaboración. No obstante, si simplemente estás siendo aprendiz y lo que quieres es seguir adelante con su carrera o empezarla, pues es necesario. Eso sería muy positivo y muy interesante tener un crédito en una obra en la que realmente has hecho eso. Pero eso va por delante de una serie de problemas que tienen las editoriales con dar créditos a según que gente con la que no tienen contratos, de hecho no pueden, o sea, o no quieren, mejor dicho, no pueden por cuestiones legales. Entonces a veces pues los asistentes van sin crédito. No es nada muy. No es nada grave ni es nada que tenga que ocultarse ni nada. O sea, si hay estigma con que alguien no llegue a una fecha de entrega y necesite la ayuda de un asistente, ese estigma tiene que desaparecer. O sea, no, para mí no es un estigma en absoluto. Simplemente. Y es una colaboración y es una forma de aprender el oficio también buena. Lo veía diferente antes. Y tal, pero a ver, hay que ser adulto también. Darse cuenta de. A ver, si te fijas, si desde cierto punto de vista, el dibujante puede considerarse que el entintador es un asistente del dibujante, porque el dibujante no tiene el bastante tiempo o el bastante talento para hacerse las tintas. Si queremos ser capullos y verlo así, no es así, simplemente es una colaboración. Pero bueno. Carlos Megre, Carlos Trillo, claro, tenía un ritmo de producción increíble. Claro, trabajaban para Italia, ¿no? Para Eura. Que ya sea que era espectacular. Recuerdo que las páginas tenían un rollo, un punto muy interesante de que parecía casi animación, con los fondos hechos estáticos y repetidos y todo eso. Katsuhiro Otomo también tenía asistentes. Creemos que. O sea, hay mucha gente que cree que Akira era el trabajo de una sola persona, una persona de un talento increíble y una capacidad de trabajo apabullante, pero no. O sea, tiene talento Otomo inmenso, imposible de medir. Tenía asistentes para poder. Producir de una forma más o menos regular, teniendo en cuenta todo el trabajo que estaba haciendo. También tenía tres, creo que tenía, que dentro de lo que cabe es muy pocos, dada la magnitud de la obra de Akira y todo eso. Pero, oye, somos humanos también.
No sé si lo estáis oyendo, pero es la lluvia. Está cayendo en mí. Espectacular. El trabajo de tu colega, va muy bien, oye. Estás robando la inocencia. No, no pasa nada. A ver, son estas cosas que creo que no deberían ser secretos tampoco. O sea, no es ningún problema, realmente. No, no creo que lo sea. Recuerdo que estaba una vez con una novelista de fantasía y estábamos hablando de algo que habíamos leído recientemente, ¿no? Y yo acababa de leer la primera o la segunda novela de un thriller de juicios ambientado en la antigua Roma. No sé si era Cicerón o algo así. El caso es que estaba escrito por Thomas Harris. Richard Harris. No, Richard Harris es un escritor. Perdón, es un actor. Thomas Harris, creo que era. Es el autor de Fatherland. A ver. Robert Harris, me cago en la mar. Thomas Harris debe ser el tío que escribió El Dragón Rojo. Vale, Robert Harris. Sí. Imperio, que era una trilogía sobre Cicerón que escribió este tío, Robert Harris. El caso es que estaba hablando de esto y me había gustado y demás, y la novelista se queda así como, bueno, tú sabes que las escribe como, que no las escribe él, ¿no? Que las escribe como un asistente. Y me quedé como, así que entiendo por dónde vais, vaya. El cómic indie, tanto como el cómic comercial, tienen el mismo problema, que es la fecha de entrega. O sea, si las editoriales que se publican los tebeos dijeran, vale, ¿cuánto tiempo necesitas para hacer esto? Tanto. De acuerdo. Pues primero haces el tebeo y después lo vendemos. Entonces, ningún problema. Porque no hay una fecha de entrega real. Lo que hay es como un periodo más o menos acordado
durante el cual vas a producir una obra. Si te extiendes más de ese periodo, entonces es tu problema alargar el dinero o encontrar una segunda fuente de ingresos o lo que sea. Pero no tienes que llegar a una fecha de entrega porque la promoción ya está hecha, los pedidos ya están hechos, o sea, ya se ha vendido realmente. Y tiene que salir en esa fecha sí o sí. Y ahí es cuando vienen los problemas. O sea, si este TVO tiene que salir tal día, pase lo que pase, entonces estás en guerra con el TVO, contra el TVO. No estás haciendo un TVO, estás escapando del TVO. Este es el problema que tienen las editoriales americanas, que no tienen las francesas. Respeto a Spawn, ¿eh? Ese concepto. Debería estar con la mano más así, ¿no? No, no, el revival de los 90 ya está. Tú date cuenta de que Fénix Oscura ya empezó eso. No lo hizo bien, pero eso ya empezó. Spawn ha llegado al número 300. Spawn es un TVO de esos que he estudiado como para tratar de entenderlo, ¿no? O sea, como, a ver, este TVO, una vez pasado el primer impulso de la creación de la editorial y todo eso, ¿por qué razón continúa? O sea, hay como todos unos villanos así muy tal. Responde a un hueco de mercado que no está bien nutrido, que es como el de los tebeos para goth, semi-metalero, llamarlo X, tal, la estética así como áspera, demonios, tal, o sea, lo que atrae, por ejemplo, a los... la peña que le mola Rob Zombie o Iron Maiden o así. O el trabajo de Simon Beasley. Y luego, más adelante, es como que son... En realidad Spawn está muy, muy de fondo. Y son historias de gente chunga, normal, que van haciendo pues movidas. Hay una bastante interesante de un tío que mete a una chavala en una caja y dice que hace un rito para convocar a Spawn porque quiere sus poderes. Entonces Spawn le lleva al infierno y allí pasa como unas pruebas o no sé qué. Y al final Spawn le dice, no podía darte los poderes igual, así que... O sea, el típico pacto faustiano y demás. Y ahí se acaba el tebeo, ¿no? Al tío le hace una putada. Y dices, bueno, esto no es como que reinvente la rueda para nada. Más bien, no. Pero si te ha pasado un rato leyéndolo y la estética tiene ahí un algo. Que yo que sé que...
No, que va. Spawn sigue estando en el. Spawn sigue estando en el top 5 de las series más vendidas de Image. Era Saga, Walking Dead, Wicked and the Divine, y luego no sé si estaba Black Science de vez en cuando o así, pero luego era Spawn. O sea, esto es así. Sí, por supuesto, no es broma. Hay una página web que se llama Comicron, en la cual puedes comprobar los números. No son ciertos del todo porque no tienen en cuenta según qué suscripciones de Mercado Directo ni los números de Comixology, o sea, las ventas digitales. Y para pillar el número total real tienes que contar con las reimpresiones que salen meses después y demás, pero te puede dar una idea de tendencias. Ahí verás que Spawn funciona. Si no, no se publicaba. O sea, esa referencia tienes que rejuvenecerla digitalmente. ¿Sabéis de una editorial que se llama Zenscope? O una que se llama Broadsword. Esas editoriales, así como Dynamite, básicamente trabajan haciendo tebeos de los 90. Solo que los sacan ahora. Son tebeos de mujeres semidesnudas, dibujados parecido pues a Jim Lee o a Mark Silvestri. Y demás, la narrativa se toma vacaciones, ahí no sabe nada. Y es eso, esos TVs funcionan, tienen un público, siguen publicando. Zenscope creo que lleva 10 años. Dynamite lleva ya, no sé si son 15 o 20.
Broadsword es un TVO autoeditado. O sea, perdón. Tarot, dos puntos. Witch of the Black Rose o algo así, publicado por Broadsword. Es un TVO de un dibujante que se llamaba Jim Valent, que en los 90 fue conocido por el trabajo que hacía en la serie de Catwoman, que era cuando Catwoman tenía el pelo rizado y largo. Y empezó a editarse su propio TVO. Hace unos años se convirtió en un meme porque hizo una viñeta en la que alguien decía un diálogo, no recuerdo, pero era similar a: cuidado, tu vagina está embrujada, mientras le daba un tajo con una katana o algo así. Avatar Press. Ok. Yo tengo he leído algunos TVs de Avatar Press. Sobre todo, bueno, la serie. Lo que más he leído de Avatar Press han sido los TVs de Warren Ellis o de Kieron Gillen. Me estaba leyendo la serie de. Joder, ¿cómo se llama? Uber. Parece que está muy bien. Parece también que podría estar mucho mejor si hubiera tenido un dibujante diferente. Pero. Oye, esa persona también tiene que comer. Cinco minutos y yo me largo. Ya es muy tarde.
así, y esto voy a hacerlo aquí. A ver, el pelo era así, entonces lo voy a hacer así. Me acabo de comprar el primer número de La tumba de Batman, que son Warren Ellis y Brian Hitch, que vuelven a trabajar juntos. Todavía no me lo he leído, a ver qué tal está. Acabo de dar cuenta de que se me olvidó terminar de dibujar la oreja del otro personaje. Del personaje en la página anterior. Damiano, ¿cómo está? Pretty sure I said that all wrong. How you doing? Elseworlds. Sí, el Batman es un número de estos a cada parte. Es una miniserie de 12 números. Creo que sin continuidad.
Glad You Like It también, ¿no? Think that's it. Bueno. Cerrando, chicos. Muchas gracias por haber venido. Mañana más. Probablemente por la mañana. Pero bueno. Pondré un aviso en Twitter y todo esto. Adiós.